Sal, también si hay alguna otra persona que podamos hacer el enlace, pues lo haremos nuevamente con Jacqueline Herrera, que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Tocantín. Aquí en el estudio le damos la bienvenida hoy a nuestra distinguida invitada. Hoy nos acompaña la abogada Lorenza Durón. Ella es regidora de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Buenos días, abogada. Gracias. Bienvenida. Abogada, ya con el tema de la Alcaldía Municipal, sin duda que se tienen muchos proyectos pendientes, proyectos de infraestructura, de ordenamiento territorial, de prevención y mitigación. Pero un proyecto muy importante es sobre el tema del agua. Recordamos que se está trabajando para la represa Guacerique, que se espera pueda abastecer a Tegucigalpa de este vital líquido que es el agua, de agua potable. ¿Cómo van estos proyectos? Y también que nos cuente un poco sobre la descentralización. Ahora la alcaldía será a cargo de este líquido. Bueno, en el año 2003 se aprobó, el Congreso Nacional aprobó la ley marco del sector agua potable y saneamiento. En esta se manda a que descentralicemos los sistemas de agua hacia las municipalidades y que se maneje en forma local. De todos los acueductos de los 298 municipios que hay en el país, solo 13 son manejados por el SANAA. Estando pendientes estos 13 de ser transferidos a las municipalidades, hay una prórroga que se dio al plazo que se había establecido en 2003. Se suponía que para el 2008 todos tenían que estar en manos de las comunidades locales o juntas de agua, porque también no todos los acueductos los manejan los municipios, sino que hay otros esquemas en los cuales las más de 4.000 juntas de agua también son dueñas de estas inversiones y manejan en una forma, pues siempre muy local, la administración del agua. Entonces, resulta que en 2008 no se pudo terminar el proceso de descentralización de los servicios de agua potable del SANAA a las comunidades locales y se dio una prórroga para octubre del 2013. Nosotros, el municipio del Distrito Central, la sociedad civil, estamos preparados para que se dé esta transferencia mediante muchos instrumentos legales que se han aprobado y que se han formado para estar precisamente preparados para que la sociedad civil entera vigile este proceso y participe. En el caso de Tegucigalpa hay un proceso muy interesante que se ha dado a cabo. Desde hace 2 años la sociedad civil se ha organizado en torno al tema del agua, se ha empoderado con respecto de todas las acciones que deben tomarse para mejorar la calidad del servicio de abastecimiento y manejo del agua. Muchas de las instituciones que participan en el Frente Ciudadano por el Agua de la Capital son ONGs de tipo ambientalistas, juntas de agua y muchas instituciones estatales como el Instituto de Conservación Forestal, CEPLAN, Recursos Hídricos de Serna, pues la Alcaldía Municipal, por supuesto, y entre otras instituciones del Estado. También participan los gremios, Colegio de Economistas, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros de Honduras. Están colaborando también de la Cámara de la Construcción con una participación, mire, muy apasionada, muy involucrada, muy plural también, porque en este tema no hay nada político, sino que es un tema de interés común, que todos compartimos la misma agenda. Para tenerse una idea, en la Alcaldía Municipal, bueno, en todo el Distrito Central, ¿cuánta gente pues tiene el servicio disponible y cuánta gente tiene falta del servicio del agua? Hay diferentes estadísticas. Se maneja que 50% de los habitantes del Distrito Central no tienen abastecimiento por parte del SANAA. Muchas de las comunidades también invierten en sus pequeños tanques y el manejo por medio de juntas de agua y no están conectados al sistema y no están obligados tampoco a conectarse al sistema. Es decir, la transferencia del sistema de agua se va a dar para los que sí están conectados al SANAA. Una junta de agua puede voluntariamente ceder esa administración una vez que vean lo bien que se maneja el agua a nivel municipal, pueden cederlo, vender, de alguna forma negociarlo, todavía no se sabe, eso depende de las comunidades,
pero lo que tiende a suceder es eso, que cuando miran que está bien administrado, bien manejado y bien abastecido, tienden a ceder la administración del sistema de agua de sus comunidades al nuevo ente prestador. El nuevo ente prestador siempre va a ser una empresa pública, no es que se va a privatizar el sistema de administración del agua porque se descentralice del gobierno central, sino que, valga la redundancia, sino que siempre va a ser manejado por una empresa pública que es de todos los ciudadanos capitalinos, pero quizás el gerenciamiento pueda ser diferente, va a ser con una empresa profesional que lo administre. Es un esquema que se está discutiendo junto con la sociedad civil y todos están de acuerdo de que no se va a privatizar el agua. Tiene, la administración del agua tiene que ser una empresa pública. ¿Cuáles son los principales problemas que a través de la alcaldía municipal que se encargue de este suministro y de gerenciar el agua, cuáles son los principales problemas que han identificado, que la alcaldía dice, bueno, vamos a resolver? Estos son los problemas que hay, que actualmente el SANA, pues por una u otra, pues no ha podido resolver, y que la alcaldía dice, bueno, nosotros sí vamos a proporcionar este mejor servicio. Bueno, lo primero que las mismas autoridades del SANA nos dicen es la reducción de pérdidas. De cada 10 galones de agua que se tratan en el SANA, y es carísimo tratarlos con todo, la planta es altamente profesional, de cada 10 galones se pierden 4 en el sistema, no llegan al usuario. Entonces, estas pérdidas en el sistema requieren de altas inversiones. Ellos mismos las han identificado, ellos mismos están ampliando el departamento de cuencas, porque también se están degradando las cuencas. Todos estos problemas que nosotros hemos identificado también lo tienen identificado las autoridades del SANA. Sin embargo, se requiere de una administración local. Por ejemplo, los usuarios de Tegucigalpa están pagando su servicio de agua y esto entra al fondo común del SANA a nivel nacional. No sabemos si nuestros pagos están invirtiendo directamente en el municipio. No hay forma de comprarlo. Tampoco hay forma de ver si estas, las priorizaciones que tienen a nivel técnico, porque la comunidad no participa con la toma de decisiones. En el caso de la descentralización, la ley marco manda que no esté la sociedad civil ahí como vigilante o auditor cuando ya se hicieron las cosas, sino que acompañen a la autoridad local a tomar estas decisiones, a decir, esto es lo prioritario, todos estamos de acuerdo en que debemos atender esta zona primero, después esta, o priorizar si la reducción de pérdidas o si la degradación, detener la degradación de las cuencas, o si, bueno, es que todo es emergencia, ¿verdad? Entonces, si hasta podemos involucrar, la sociedad civil puede involucrarse en estos temas, hasta de ordenamiento territorial, porque lo del agua no solo tiene que ver con la construcción de la pila y el almacenamiento del agua y tratamiento y distribución. Es un ciclo completo que va desde las protecciones de la cuenca, el manejo de desechos sólidos, ¿verdad? Un tema de cultura también, que tenemos que todos cambiar nuestra forma de ver el recurso del agua y pues una cultura también del ahorro. Hay que involucrarnos en temas de saneamiento, porque definitivamente Tegucigalpa es una bomba de tiempo en términos de saneamiento. No hay un alcantarillado sanitario adecuado en toda la ciudad, no solo en los barrios marginales, sino que en toda la ciudad. No hay alcantarillado pluvial en toda la ciudad tampoco. Y todo esto lo tiene que estar vigilando la sociedad civil y acompañando al municipio en todo el accionar en torno al ciclo del agua. Y la alcaldía también sería a cargo de la reparación y mantenimiento del alcantarillado público en la parte del Distrito Central. Sí, imagínese lo eficiente que sería si la alcaldía además manejara esas reparaciones, porque pasa que estamos reparando calles, luego viene el SANA y pica la calle y porque están reparando un tubo y sí, se arruina el pavimento. Después solo le dejan la tierra y ya queda este tipo de situaciones. Justamente ese ejemplo le iba a citar, porque es muy común ver aquí que se venga la alcaldía y pavimente totalmente una calle
pero por aquella razón hay algún tubo roto o andan instalando algún tubo y el SANA viene y no tiene equipo para pavimentar. Lo que hace es romper el pavimento, hacen el agujero, hacen la reparación y a veces tienen que hacer varios agujeros porque no encuentran el tubo y destruyen prácticamente toda la calle y hacen la reparación y después solo lo rellenan de tierra. Y estas son el tipo de situaciones que el ciudadano común pues, se siente molesto porque se siente que se pierde el dinero, se pierde el trabajo que se hizo con la pavimentación, que de por sí es difícil, y el SANA viene de esa forma. En vez de haber coordinado, quizá antes una reparación del agua y después de la pavimentación, pero claro, porque son dos instituciones totalmente distintas las que la manejan. Ahora, si cuando se llega a dar esta descentralización, se espera que no se corra riesgo. Aquí tenemos algunas imágenes de las personas que reciben agua. Nos decía el 50% lo reciben del SANA, del servicio que proporciona el SANA. El otro 50% entonces personas que lo traen del río, lo traen de los pozos, o se le ingenian de alguna forma para tener este líquido. Es por eso que en Honduras también está el tema de salud. Hay muchas enfermedades gastrointestinales porque toda esta agua no es potable. Ahora, en Honduras, como usted dice, el problema del manejo de desechos sólidos, etcétera, es muy complicado. Dentro de los proyectos de la alcaldía municipal está siempre la de mejorar la potabilización del agua, de poder limpiar el agua y dejarla lo más potable posible, y evitar así este tipo de enfermedades que tienen los ciudadanos al ingerir esta agua que no está potable. De hecho, cada dólar que se invierte en potabilización del agua, en saneamiento, nos ahorra $8 en salud, en gastos de salud. De verdad que es rentable hacer inversiones en sistemas de agua, de potabilización. Cada vez es más caro potabilizar el agua de Tegucigalpa porque viene muy sucia de la cuenca degradada, porque nosotros no sabemos manejar tampoco los desechos sólidos. No, como individuos, no estamos reciclando, nos cuesta mucho entender que no se tira todo al río y no estamos siendo lo suficientemente tal vez coercitivos en las multas a las personas que están tirando basura en forma precaria. Y eso, con las imágenes que estábamos viendo, un barril de agua le cuesta 70 lempiras a un ciudadano. Imagínense la inequidad que hay en este tema de la tarifa y del abastecimiento, porque en las partes altas de la ciudad, como no sube, no llega el agua, entonces llegan los tanques cisternas, nadie está revisando la calidad del agua que les llevan y les venden a unos precios exorbitantes. Mientras que las personas que pues, tienen su casa y han pagado su acueducto mediante impuestos y tarifas, etcétera, por años de años, no pagan más de 7 lempiras por metro cúbico de agua. Si me permite hacer, me comunican que la periodista licenciada Jacqueline Herrera se encuentra en el aeropuerto. Me confirman si tienen el enlace para hacerlo. Bueno, vamos a hacer el enlace con Jackie. Buenos días, Jackie. Dinos, ¿con quién te encuentras? Muy buenos días, Marvin. Nuevamente, el expresidente del Colegio de Arquitectos, Dino Rieti, está en este momento también en la terminal aérea del país y está hablando sobre las condiciones de la hospital escuela en infraestructura. Escuchemos sus declaraciones. Listo para ayudar. ¿Qué podemos decir de las condiciones de la infraestructura del hospital escuela que está en precarias condiciones? El hospital es un diseño que se hizo de forma completa, funcionaba, era moderno, equipado completamente. Yo hice una inspección con el doctor Enríquez hace unos 10 años y con una fundación tratando de volverlo a equipar. Y el problema es que el hospital se ha dejado en manos de personas que no son profesionales y se ha ido deteriorando completamente. Por ejemplo, ahí no solamente de dotar de medicinas y reactivos, sino que el laboratorio ya está completamente obsoleto. El área de cocina la ayudó, por ejemplo, el otro día la cooperación española y la mejoró. Pero vaya a ver afuera, hay un sopilote, pues. O sea, ¿cómo que si nadie ve el sopilote? Tenemos que ver que ya las ratas no pueden andar por ahí, las cucarachas no deben de estar esterilizadas allá en las autoclaves. Mire,
administrar un hospital es serio, es lo más delicado, es el proyecto arquitectónico más complejo. Entonces no puede ser administrado por personas que no conocen de arquitectura. Hay arquitectura hospitalaria, hay administración hospitalaria. Entonces yo le sugiero a la gente que por favor esta vez hagan el intento de que al menos se presupuesten todos los elementos que hay que sustituir y mejorar. Por ejemplo, Honduras mandó, increíble, a unos técnicos a estudiar a Japón para mejorar todo el equipo hospitalario hondureño. Cuando regresaron a Honduras no tenían trabajo, no les dieron trabajo. Se volvieron a Japón felices porque allá ganan bien. ¿Qué le pasa al gobierno, hombre? O sea, si los mandó a estudiar para reparar los equipos médicos, ¿por qué no les dan cabida de vuelta? Esto tiene que ser un sistema que sigue cada 4 años, ¿no? No puede morir cada vez que se pone rojo o azul. O sea, esto realmente estamos hablando de la radiografía de lo que es el pueblo, de lo que es el Estado. Nosotros tenemos un pueblo enfermo y un Estado que no responde. Ya despertémonos, ya hay profesionales en este país que no tienen ni trabajo. Démosles trabajo, hay arquitectos especialistas en hospitales, por favor, pongámonos a trabajar. Se han desviado los fondos de las diferentes cooperaciones internacionales para ayudar a los diferentes centros hospitalarios del país, específicamente el Hospital Escuela. Mire, yo diría que sí se han aprovechado los fondos, lo que pasa es que son desintegrados, no se invierten de forma que se vea el hospital como un sistema completo. O sea, si yo quiero pegarme, por ejemplo, con el aire acondicionado de la sala de niños desnutridos y llego ahí, no sé ni dónde poner la salida eléctrica para el aire acondicionado porque nadie me dice, el de mantenimiento del hospital anda ocupado en otras cosas, en político, está dormido. O sea, yo necesito que alguien me dé los planos y me diga, mire, aquí tiene que usted pegarse con todos los gases, aquí tiene que pegarse con la electricidad para poder resolver el problema de los niños que están muriendo. Entonces, no puede ser tratado el tema así, pues. El tema debe tratarse con responsabilidad. Se le hace un llamado al gobierno central para que se preocupe más por la infraestructura del Hospital Escuela. La gobernabilidad y la institucionalidad de este país está en juego. Yo le ruego al presidente Lobo que siga adelante, no se apegue al populismo, que haga, vea los problemas realmente como son. Ese es el diagnóstico de lo que está ahorita pasando en el Estado. No solo el Hospital Escuela, todos los hospitales, la red hospitalaria está colapsada. Entonces sería interesante ver de qué forma podemos mejorar todo este sistema hospitalario que hace que nuestro pueblo realmente padezca. Bien, muchas gracias al expresidente del Colegio de Arquitectos, Dino Rieti. Si usted, Marvin, tiene alguna interrogante, él está muy abierto a escucharle. Sí, bueno, solo quería aprovechar, ya le comento que está con nosotras aquí en el estudio la abogada Lorenza Durón. Y estamos platicando un poco sobre el tema de la descentralización del agua. Me gustaría conocer la opinión del señor Rieti referente a este proyecto. ¿Cuáles son sus perspectivas de acuerdo a cuando se logre la descentralización del agua aquí en el municipio del Distrito Central? Sí, buenos días al auditorio, a Lorenza, un gusto de saludarla. Realmente el Frente del Agua es una entidad interesantísima, ahí trabajan personas ad honorem, cada miércoles se reúnen para ver la situación del agua. Esto que está pasando de la descentralización es parte de resolver el problema del agua. Yo creo que Tegucigalpa requiere de forma urgente de ver cómo se mejora el saneamiento y la dotación de agua. No tenemos una represa que capte toda esta agua lluvia que se va al mar. Y esto nos va a pasar la factura en un día de estos. Una sequía nos podría traer el colapso de la ciudad. Entonces hay que apoyar a esta gente interesante, el Frente, para que logren hacer esta nueva represa. También para que esta enorme burocracia que está alrededor del SANA la eliminemos y sea mucho más eficiente la empresa de agua. Y la población deberá entender que si suben los costos del agua, es justo, porque allá arriba en los cerros un balde de agua vale más caro que, yo no podría decirle, pero ya nuestros niños no pueden ir a la escuela sin bañarse.
sin tener su agua limpia. Entonces, resolvamos el sistema del agua potable. Sin agua no hay desarrollo. Gracias, Jackie, y también al arquitecto Dino Riatti por sus opiniones aquí en primer plano. Bueno, y regresamos aquí en el estudio. Regresemos nuevamente. Bueno, complicado, y el arquitecto ha sido, pues, la verdad, muy concreto. Prácticamente el Hospital de Alajuela es un Frankenstein, en el cual, pues, un país tiene quizá la buena voluntad de colaborar, repara alguna sala, pero estos proyectos son aislados y no están ligados a una visión conjunta, en el cual, pues, sea una reparación bien planificada para que logre beneficiar en su totalidad al Hospital Escuela. Y también sus comentarios sobre lo del agua. Nos comentaba, es algo muy cierto, las personas que tienen quizá alguna posibilidad de comprar estas famosas pipas de agua, que son servicios a veces privados, no se sabe de dónde sacan el agua, pueden ir quizá al río más cercano y simplemente succionar el agua y después vendérsela a las personas que lo van a utilizar para bañarse, para los hábitos de higiene, para cocinar, y esto pues deriva siempre de las constantes enfermedades gastrointestinales que nos aquejan en el país. Es por eso que es importante que se logre desarrollar el servicio para que todos podamos tener la posibilidad de estar conectados y tener esta famosa servicio que antes tenía el SANA y ahora va a ser ahora descentralizado y manejado por la alcaldía. Las plantas de tratamiento, siempre están las dudas, las personas dicen, bueno, ¿realmente estas plantas de tratamiento potabilizan el agua o solo dicen, le ponen un poquito de cloro y ya la venden como tratada? ¿Que esta planta de tratamiento que hay son suficientes para toda la demanda que hay en el Distrito Central o hay proyectos para hacer nuevas a medida vaya creciendo la ciudad? Bueno, ese es un tema que los técnicos lo pueden manejar mejor que yo quizás, pero yo he visitado las plantas de tratamiento de Laureles y de Picacho y son de verdad de primera calidad. Usted entra a los laboratorios y han hecho bastantes pruebas de laboratorio y el agua de Tegucigalpa, la que viene del sistema del SANA, es un agua de buena calidad. Realmente no es 100% bebible, pero es un agua que pasa muchos estándares internacionales. Los laboratorios están bien. Lo que pasa es que cada vez es más caro tratarla. Están gastando una cantidad enorme en potabilizar agua porque las represas están sucias, porque las cuencas están sucias. Y todo esto se está mejorando. Hay profesionales que lo manejan. El problema de Tegucigalpa es de saneamiento. Por una parte, los ríos, el agua tiene que llegar limpia a los ríos. No está pasando eso. El agua de Tegucigalpa no llega a los cerros porque simplemente es carísimo bombearla, requiere de gastos de energía eléctrica, que también son elevados aquí, y es caro llevarlas hasta más arriba de la cota, que era la cota 1000, pero ya van por la 1500, siguen habitando personas en los cerros, y simplemente es muy complicado llevar el agua hasta arriba. Entonces, eso...